estoy sola en el apartamento, se siente raro. Hace mucho tiempo no estaba sola completamente, no, y se ha escuchado demasiado silencio. Bueno, no ahorita porque hay mucho ruido, como de que acá hay una calle principal, pero en la noche demasiado silencio. Yo estaba como, ¿será que me voy a volver loca? Pero no, disfruté mucho la noche viendo una película. Ay, pero hoy es martes, ayer era lunes, obviamente. Yo la mañana no funciono. No soy una persona de mañana, sinceramente. Me cuesta mucho levantarme temprano. Toda la vida ha sido así, o sea, para el colegio y para existir siempre me costaba mucho levantarme temprano. Pues han sido días raros porque no he hecho nada, literalmente nada. Siento que no quería sino existir y mirar el techo después de estar tanto tiempo afuera, y como que allá la vida es tan rápida que como que llegar acá fue como una pausa demasiado necesaria. Fui al pueblo de mis abuelos, descansé demasiado porque es como un lugar en las montañas, mucho silencio, mucha naturaleza, y volví ayer en la tarde aquí a la casa. Voy a vivir sola por un tiempo, no sé qué tan corto, qué tan largo sea. Hoy es martes y se supone que ayer pues llegamos en la tarde, ya muy tarde, pero yo ya quería que el lunes fuera a empezar otra vez a crear una rutina en mi vida, porque me siento sin rutinas, siento que mi vida no tiene sentido en estos momentos, como que solo vivo y ya. Estados Unidos me dejó secuelas acerca de la productividad, como que no soy capaz de no hacer nada y no sentirme mal. Tengo que trabajar en eso, pero por ahora ya quiero retomar igual mi vida porque ya me hacen falta mis rutinas. No hago ejercicio hace rato y me hace falta para como controlar la ansiedad. Este es un video más o menos retomando la rutina y como empezando a vivir sola. Tal vez poco a poco tengo que ir metiendo hábitos. Este que estoy metiendo es tomar agua apenas me levanto, entonces dejo el termo literal al lado de mi cama para levantarme y que lo primero que sea tomar agua. Yo soy súper mala para tomar agua, entonces me toca tener siempre un termo al lado. Ese es un hábito que estoy intentando tener y sostener. A mí lo que me pasa es que, bueno, sí, yo puedo empezar un hábito, pero sostenerlo para mí es súper difícil. A mí se me dificulta un poco mucho crear hábitos y sostenerlos como en mi vida. Siempre me propongo cosas y las abandono. Eso siempre me hace sentir mal y culpable. Siempre que seamos conscientes de las cosas que nos suceden dentro nuestro, creo que podemos trabajarlas. Aquí en mi edificio hay un gym. Voy a ir a intentar mover el cuerpo un ratico. Va a ser un día divertido, espero, sola. Que me siento muy adulta, independiente, aunque no tenga cara de, ni personalidad de. Vamos a hacer ejercicio. Hay alguien en el gym y la verdad, como es tan chiquito, me da pena, así que lo voy a estirar acá en este espacio que hay. Estoy súper cansada de que hace mucho no hacía ejercicio, hay mucho sol, pero es que vine a darme como solecito aquí estas escaleras porque siento que el sol de la mañana es demasiado delicioso. Ahí está el solecito regalándome vitaminas. Acá se ve la ciudad, por allá hay un arbolito hermoso. ¿Dónde está? Ahí está. Wow. Yo llegué del gym, son las 8:30 de la mañana. Solo hice cardio y me voy a poner a editar acá como un reel que grabé. Siento que estar sola se siente demasiado bien, pero yo creo que la semana ya voy a estar cansada y voy a querer compañía. Ya me bañé. Pensaba no bañarme, pero luego dije no, y huelo mal, así no haya nadie en la casa, tengo que estar limpia. Me voy a arreglar porque quiero salir. Ay, estuvo rica mi rutina de mañana, espero poder sostenerla, espero que riza mi pelo cuando está mojado. A veces cuando uno está solo, siento que le cuesta a uno más, ¿no? Porque no hay gente que te esté acosando y que te esté diciendo qué hacer. No, tengo hambre, no he querido desayunar porque tengo pereza de ir a cocinar algo, no hay nada en esta casa. Ahorita les muestro la cocina, a ver qué me pongo porque quiero salir. Ay, quiero salir y ustedes ya saben que para mí salir es la ansiedad del mundo. Ya están mis planes y propósitos de este año. También aprender a manejar porque salir caminando no es divertido para mí, y menos aquí en Colombia, sinceramente. Si me daba miedo en Estados Unidos, aquí me da el triple de miedo porque aquí es donde he sufrido ciertos traumas de salir sola. Entonces como que aquí me da más miedo, pero yo no quiero que ese miedo no me impida hacer cosas porque me da rabia, o sea, me da rabia como tenerle miedo a salir sola y salir a las calles por culpa de hombres asquerosos. Me da rabia porque ¿por qué tengo que dejar de hacer cosas solo por eso? Sí, quiero poco a poco romper también ese miedo que tenía Y sí, obviamente tomaré mis precauciones. Entre esas precauciones está ponerme ropa que no muestre mucho, porque ya sabemos lo que pasa. No sé ni qué me quiero poner, sinceramente, pero bueno, estuvo re deliciosa la rutina. Yo les dije, tal vez mañana no me sienta igual de motivada, pero bueno, voy a ver qué me pongo. Pantalón, tal vez. Me voy a poner jeans porque no está en mis planes ponerme nada corto. Creo que este, que es como corto, y tal vez me muera un poco de calor aquí. Igual sé que me van a gritar porque por ser mujer, simplemente porque te vean que eres mujer, no pasa nada que no estés mostrando ni un cachito de piel, te van a gritar algo. Ay, es que me llena de odio eso. O sea, yo soy una persona súper tranquila, que yo casi nunca siento rabia con las personas, pero cuando se trata de que maltraten animales o de la cosa callejera, me da rabia, pero rabia horrible. Ok, este es el look. Voy a poner tenis porque me voy a ir corriendo. O sea, ahorita todavía sigo pensando en si irme en Uber o caminando, porque no es para nada lejos, queda como a 10 minutos caminando. No sé qué es peor, o sea, sinceramente no sé qué me da más miedo, si irme en Uber o irme caminando. Vamos a ver, ahorita miro por la ventana qué tanta gente hay. Si hay mucha gente me voy caminando, si está solo pues me iré en Uber y ya. Quedó el look, un poquito de blush, porque sin blush no existo. Perfumito. Voy a poner estos aretes, a ver si me pueden ver, creo que voy a tener que bajar la cámara, pero bueno, ya estamos, bienvenidos a mi cocina, el lugar donde menos estoy, sinceramente, el apartamento, porque no hay nada en la nevera, o sea, creo que vean la nevera, así que obviamente me urge hacer mercado. De hecho, por eso decidí grabar este video, que va a ser mi primer mercado literalmente sola, porque siempre lo he hecho con Sebastián o con mi mamá, obviamente, pero pues ya Sebastián estaba disfrutando de su familia un tiempo y pues mis papás no viven en la ciudad, entonces por eso yo estoy sola. Y pues sí, me parece curioso e interesante ir a hacer mercado sola, básicamente como mi primer día sola en mi casa, porque sí, nunca me he pasado acá tiempo sola, o sea, obviamente hace muchos años, pero sí, es mi primera vez acá viviendo sola, entonces a ver qué tal me va. No sé qué mercado hacer, no sé si hacer una lista. Bueno, sí, se va a hacer una lista de cosas básicas y si veo cositas que me antoje, pues eso. Ay, ok, ya traje libreta y me traje literal toda mi cartuchera con colores por si acaso. Vamos a hacer aquí una lista pequeñita. Lista, la lista. Ya la tengo acá. Literal, siento que no es mucho, es como lo esencial con lo que yo me alimento. Así no te excedes y no te compras tantas cosas que no deberías. Bueno, no sé, según yo, no sé, porque nunca he ido sola. Tengo miedo de gastarme todo. Voy a hacer algo de comer rapidito. Tengo unos buñuelitos chiquitos, me los voy a comer, porque algo que sí aprendí en mi vida de adulta estos últimos meses es que uno no debe jamás, pero jamás ir a comprar comida con hambre, jamás. Hola, hola mami. ¿Qué tal, soy yo? Mami, si voy a pagar con mi tarjeta, ¿me piden la cédula? No. ¿No? ¿Tarjeta? No. Ah, bueno. Este es el desayuno de una persona independiente. Mini buñuelitos y café sin azúcar, porque no hay. Pero saben algo que sí me encanta, como estar tú aquí solo, pensando en nada, sin que nadie te diga nada, tomarte tu tiempo para hacer las cosas. Eso me encanta, estar solo. Pequeño cambio de cámara para no llevarme esa grande. Me voy a poner unas gafitas y aquí tengo todo lo que necesito. Esta tulita para no gastar bolsas de plástico, la libreta para tachar y mi billetera. Es esta hora, yo apenas voy saliendo, se supone que quería ir como a las 9, pero bueno. Ay, ya voy a salir, acá está la puerta, sí tengo miedo, sí, pero bueno, hay que hacerlo medio chichi. Siempre me da chichi justo antes de salir a cualquier lugar. Ya llegué, hay mucha gente, entonces me da pena hablar, pero ya estoy, no sé por dónde empezar. La única sección vegana que encontré, pero estos son delis. tentada a comprarme estas flores. Quisiera llevar un vino, pero no tengo documento de identidad. Literal, ya estoy terminando y se me olvidó sacar la lista. Ya terminé lo de comida y no sé por qué terminé lo de decoración, pero por favor sáquenme de acá porque esta es mi debilidad. Literal, estoy que me llevo un dispensador de cereal, estoy muy tentada. Ha sido muy divertido, estos platos me encantaron, pero siento que no, la calidad no se ve tan chévere porque quiero un plato para mis ensaladas. Pero me ha encantado este plan, hacerlo sola. Con Sebastián también es divertido, con mi mamá también es muy divertido, pero es como que no sientes la presión de que te están viendo y como vamos y así. O sea, literal, siento que llevo como 2 horas acá. Pero bueno, creo que ya voy a ir a pagar antes de que me gaste todo. Llegué y me fue bien, me siento muy independiente. A mí eso es lo que me encanta, hacer cosas sola. Me encanta ese sentimiento como de independencia, como de que no necesitas a nadie más para existir, porque la verdad, no necesitas a nadie más para existir, para pasarla bien, para hacer las cosas. Y es que lo que pasa es que puede sonar muy tonto eso, como de que no necesitas a nadie, pero yo pensaba que sí. O sea, yo soy ese tipo de persona, que siempre pedía compañía para todo. Entonces, por eso para mí es un logro tan grande llegar a hacer estas cosas, porque uno a veces por traumas y cosas no es capaz. Entonces ese sentimiento de ser capaz te da mucho poder, como mucha libertad, no sé, es raro. Lo logramos. Hice un mercado muy bueno, muy saludable, no compré nada de dulce, que era lo que tenía miedo porque vi helados y fue como tentación absoluta para mí. Ahorita mi plan para terminar este video, para terminar mi vida independiente, no tan divertido, voy a poner a la hora, que es otra cosa que tengo que hacer. Hay que hacer las cosas más divertidas, no tengo que arreglar la cocina, que tengo como platos ahí sin lavar, entonces voy a poner musiquita, a bailar mientras lo hago, mientras se lava la ropa. Y me voy a preparar una ensalada deliciosa, que son mis platos favoritos, es hacer una ensalada. Soy muy aburrida, sueno muy aburrida, pero me encantan como me las hago. No me juzguen hasta no probarlas. Y sí, estoy muy feliz. Me gusta estar sola, me gusta compartir conmigo, me gusta tener estas experiencias sola. Cuando estoy feliz, hablo hasta por los codos. Haul de lo que compré. Yo llegué porque siempre está pendiente de si ya llegó mi Didi y así. Sebastián a veces manda los stickers perfectos, quiero que vean. Este me da demasiada risa. Ay, compré mucho, tuve que comprar al final esta bolsa además porque solo llevé una y obvio no me ocupo ahí todo. Pan, se supone que es fit, la verdad es yo lo único que le miro, yo no le miro las calorías, pero yo sí le miro que no tenga azúcar. Mis frutas favoritas, las uchuvas. No sé si las conozcan o cómo se llaman en su país, pero son estas cositas como amarillas. Yo las amo con locura. Es que saben que quería comprar sobre todo verduras y frutas en las plazas de mercado, como para ayudar a la gente así del mercado y no tanto en los supermercados grandes. Entonces también siento que quiero ir con mi papá a esos lugares y me gusta ir acompañada. Tips para hacerme... Ay, creo que es lo que me quiero hacer ahorita. Tomates cherry, que también los amo. Papas para fritar ya hechas. 2 tipos de lechuga. A mí lo único que me molesta de las verduras es que vengan como en cositas de plástico. Tengo que aprender, como que quiero buscar la forma de no usar tanto este tipo de cosas. Albahaca, yo amo la albahaca. Una harina para hacer hamburguesas y es como hecha de vegetales, para hacer hamburguesas vegetarianas. 14 gramos de proteína, una porción, entonces está bien. Harina pan, infaltable en mi vida para hacer arepas. Estas pastas que yo siempre recomiendo para la gente que es vegetariana, comprar pastas con proteína, porque yo nunca sé con qué comerme las pastas. Y estas están hechas de lentejas, tienen 29 gramos de proteína. Compré esta salsa picante porque iba en busca de mi sriracha. Yo amo la sriracha y no había. Tengo un problema con las salsas, compré este aderezo para ensaladas que es de César, salsa de piña, salsa de ajo y pasta de tomate. Esta es otra cosa que les recomiendo si, no sé, son veganos, vegetarianos, porque a mí me servía mucho echarle esto a las ensaladas, le agrega demasiada proteína. Son como almendras picaditas. Me compré solo 2 Coca-Colas en lata porque pensé comprarme un paquete, pero estoy evitando tomar Coca-Cola. Mi salsa favorita para pastas, pesto, alverjitas para echarle al arroz y frijol. Literal, esto es un haul de señora. No sé si esto sea divertido para nada porque nunca he hecho un haul de comida con una buena salsa. Saben rico. Son como albóndigas vegetarianas, veganas, perdón. Este ajo, tortillas para burritos y compré Dove, bolsas para la basura, para lavar, cocinar y limpiar. ¡Wow! este artista, me encanta, siento que es para llorar, pero quiero como mi papá. Ahora sí me voy a preparar la cena, son las 4 de la tarde. Lo único que yo he comido, unos buñuelos con café. Mi mamá ve esto, me va a regañar porque me acabo de llamar y preguntarme qué había comido. Y le dije que ya había almorzado una ensalada. Le mentí, fue una mentira piadosa porque sabía que se iba a preocupar si yo no he comido. Pero bueno, ahora sí me voy a hacer mi cena deliciosa para pasar un buen rato conmigo porque me lo merezco. Me merezco estar tranquila las siguientes horas. Despierto y me merezco. Voy a ver Ginny en Georgia mientras me como mi comida. No se ve demasiado delicioso mis nachos, pero les juro que saben rico. Así voy a terminar este video, aquí comiendo, viendo Netflix y disfrutando de mi compañía. Y por eso quería pasar y decirles, pero esperen más cerquita. Quería pasar y decirles eso antes de ir. Disfruten cada momento, disfruten el momento que están viviendo ahorita, justo viendo este video. Porque la vida es eso, o sea, la vida es esto.